León Larregui habla sobre su aparición en video de Shakira. Ni sabía quién era Shakira. León Larregui es un cantante mexicano que ganó gran fama gracias a su banda Zoé, pero ahora, como solista, está triunfando en la gira de su álbum Prismarama Tour. Pero, aunque ahora el músico es muy reconocido, antes de entrar en la industria musical tuvo que hacer diversos trabajitos para poder juntar el dinero que lo ayudara a formar su banda. Y recientemente recordó en una entrevista para el medio El Comercio su aparición en un video de Shakira. Fue a la mitad de la época de los 90 cuando León Larregui aún no se adentraba en la música y se desempeñaba como animador gráfico y ocasionalmente apareciendo en videoclips musicales como Se quiere, se mata, de una joven Shakira. Para León, en ese momento solo significó trabajo, el cual aceptó porque tenía que pagar renta. Ese día fui con mi novia de aquel momento para hacer el video. Yo ni sabía quién era Shakira ni me interesaba, pero necesitaba pagar la renta y andaba corto de efectivo. Acepté simplemente porque sí, dijo. El cantante puntualiza que nunca tuvo una relación de amistad con la colombiana para salir en su video. Solo fue algo que sucedió. No había un trasfondo de amistad con ella. Yo era solo un chico de 22 años que quería pagar las cuentas e iniciar una banda. Continuó. Algo más que destaca en León es la polémica que levanta en redes sociales al externar sus opiniones. Es por esto que asegura que dichos espacios se han convertido en algo muy belicoso. Empecé en una época en la que las redes sociales eran más amables. Ahora, como dice Peso Pluma, todo es más belicoso. Es divertido, aunque se debe tener cuidado. Yo a veces la uso para desahogarme y nada más, concluyó. León Rubén Larregui Marín, nacido en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1973, es un cantante, compositor y productor mexicano, conocido por ser el vocalista de la banda mexicana Zoé. Como solista ha grabado 3 álbumes. En el 2012 lanzó su álbum Solstice, 4 años más tarde en el año 2016 lanzó el álbum Voluma. Un año más tarde, después de lanzar su álbum Voluma, se volvería a reunir con la banda Zoé para crear el álbum Aztlán y lanzarlo en 2008. Posteriormente, en el 2021, Zoé lanzó su más reciente álbum. ¿Y tú qué opinas? Leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @exagdl y en todas partes, ponte exa.